Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su canal DC Sport. El día de hoy les traigo un nuevo video. Antes de comenzar, pues me gustaría que te suscribas al canal, además de que actives la campanita, ya que así YouTube te avisará cuando subimos un nuevo video. También no te olvides de compartir y darle like al video. Ahora sí, empecemos con la información. Continúa la fecha 3 de la Liga Pro y el día de hoy tendremos el compromiso entre Liga Deportiva Universitaria de Quito versus el Nacional. Partido a jugarse en el Estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 20:30. Por un lado, Liga Deportiva Universitaria de Quito llega hasta fecha 3 de la Liga Pro cayendo por 3-2 ante Independiente del Valle, en tanto que en la Copa Libertadores también terminó cayendo en su último compromiso por 3-0 ante River Plate. Pese a la derrota, el cuadro universitario clasificó a los octavos de final, donde se medirán a Santos de Brasil. Y bueno, tras las dos primeras fechas de la Liga Pro, el conjunto universitario se ubicó en la sexta posición con 3 puntos. Por su parte, el Nacional llega a esta nueva jornada de la Liga Pro logrando una importante victoria por 2-1 ante Mucchurruna. Con esta victoria, el conjunto criollo se ubicó en el puesto 11 con 3 puntos. El Nacional trata de sumar la mayor cantidad de puntos en esta segunda etapa para tratar de salir de esas últimas posiciones que lo tienen navegando con el descenso. El cuadro criollo, en lo que va de esta Liga Pro, ha obtenido 4 victorias, 5 empates y 7 derrotas. Y bien, estas serían las posibles alineaciones de Liga Deportiva Universitaria de Quito versus el Nacional, partido correspondiente a la fecha 3 de la Liga Pro 2020. Por un lado, Liga Deportiva Universitaria de Quito alinearía de la siguiente manera: con Gavarini, Perlaza, Guerra, Corozo, Ayala, Alcíbar, Villarruel, Quintero, Muñoz, Sornosa y Martínez. Por su parte, el Nacional alinearía de la siguiente manera: con Chalá, Mina, Lara, Cifuente, Peralta, Díaz, De Jesús, Quiñones, Mejía, Congo y De Jesús. Y bien, amigos, si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta, y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos.